Ya estamos de regreso y efectivamente vamos con Tania Preciado, que está con nosotros ya esta mañana aquí en el estudio. Y por supuesto también muy buenos días y bienvenido a nuestro invitado. Tania, muy buen día. Hola Saraí, muy buenos días. Yo también estoy feliz de estar nuevamente acá compartiendo este espacio contigo y en esta ocasión también con un invitado de lujo. Nosotros les hemos comentado de pronto que pueden asistir a varios eventos culturales y bueno, dentro de todos estos eventos varias disciplinas confluyen para que nosotros veamos el producto que finalmente apreciamos. El día de hoy se encuentra con nosotros el escenógrafo Josafat Reynoso. Ay, Josafat, qué pena, ya se me anda cuatrapeando tu nombre, pero platícanos, ¿cómo estás y cómo es que tú llegas a esta disciplina de la escenografía? Bien, gracias por invitarme. Pues, mi entrada a la escenografía fue muy fortuita. Yo estudié la secundaria en la Técnica 1, donde tuve que llevar carpintería. Y después de ahí fui al Tec de Monterrey, donde me encontré por primera vez con el teatro. Y como era una de las pocas personas que sabía construir o que tenía experiencia construyendo, empecé como a subir en la escala de la producción. Y fue gracias a esto que me encontré con la escenografía, que me encontré con el teatro y que me di cuenta que era algo que sabía hacer, que disfrutaba hacer. Y pues nada, el resto es historia. Claro, ahora dentro de estos rubros artísticos, de pronto es un poco difícil escoger para dónde vas, si te gustan ciertas cosas, si te gusta el diseño, si de pronto hay que estudiar una carrera que tú pienses que te va a dejar un empleo un poco más estable. Es difícil escoger este tipo de vocaciones. Ahora cuéntame tú, ¿qué estudias y cómo llegas ya a profesionalizar un trabajo que ahora realizas? Okay. Después de la prepa yo estudié, como bien dices, una carrera en ingeniería en sistemas computacionales. Uh-huh. porque de verdad estaba aterrado ante el prospecto de dedicar mi vida al teatro, porque bueno, pensaba que no iba a ser redituable, que iba a ser una vida más difícil, pero bueno, aguanté hasta donde pude y finalmente decidí dejar de mentirme y empecé a estudiar mi segunda carrera, que es mi carrera en escenografía, en la Escuela Nacional de Arte Teatral, en DF. Y a partir de ahí, bueno, me especialicé, como bien dices. Trabajé por... Bueno, pues tengo en teatro trabajando alrededor de 20, 21 años. Uh-huh. Como escenógrafo quizá desde 2002. Y pues nada, es a raíz de estas experiencias, de encontrarme con el teatro en el TEC, de poder especializarme en Bellas Artes, que me fue posible hacer lo que hago. Oye, pues está buenísimo, porque además vemos algunas partes de tu trabajo, algunas de las escenografías que has realizado, y platícanos, ¿qué implica realizar un trabajo de este tipo? Tú utilizas tecnologías, de pronto a lo mejor estás familiarizado uh-huh. con este tipo de programas, a lo mejor que te pueden facilitar, pero también se necesitan contemplar muchas otras cosas. Sí, es correcto. El proceso varía de proyecto a proyecto, pero en general siempre tiene que ver con estar en un diálogo constante con el director, uh-huh. Con el productor en ocasiones y con el resto de los creativos, saber cuál es la idea que todo el mundo tiene sobre el proyecto y mantener este como hilo conductor. Sobre esto existe aparte una parte de mi trabajo que tiene que ver con la parte operativa. Cuando yo diseño, tengo que estar como al tanto de cómo va a ser ensamblado, cómo se va a construir, cómo se va a transportar, cómo se va a montar, las limitaciones que tiene el teatro, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes para finalmente generar un diseño que sea funcional, no solamente estético, no solamente conceptual, sino que también pueda pues tener una aplicación más dura, por así decirlo. Ese es básicamente el proceso. Ok, tú estudias, ya tienes algunas prácticas laborales, pero también cambias de residencia varias veces. ¿Qué te deja este placer de moverte de lugar por cuestiones laborales, pero también por cuestiones de placer y de pronto uh-huh. abrir tu mundo, conocer otros escenarios naturales en la vida uh-huh, uh-huh. y de pronto de ahí tomar inspiración? ¿Qué te deja el vivir en Estados Unidos y trabajar ahí? Claro, pues es muy importante para mí. O sea, mi formación escenográfica, muy afortunadamente, yo creo que soy muy afortunado en esa área, es mexicana. Es decir, yo
me aproximo a la escenografía o yo me acerco a mis diseños desde una perspectiva muy como, no diré nacional, pero de una forma que comparto con el resto de los diseñadores mexicanos, creo yo, que es muy conceptual, que es muy, de corazón, ¿no? Claro, muy sí. Orgánica. Y después, cuando voy a Estados Unidos, cuando vivo en Estados Unidos o cuando vivo en DF, tengo la ocasión de enfrentarme como a una maquinaria de producción que es mucho más fría, pero que te da otras posibilidades también, que tiene otros presupuestos, que tiene otros alcances, que tiene otro tipo de teatros y tecnología. Y por lo mismo, me permite a mí llevar esta idea de explorar desde una parte muy emotiva y convertirlo en una cuestión como mucho más física, más grande, más de dimensiones mayores de lo que podía acceder aquí. Entonces, eso para mí ha sido un gozo, sin duda. Soy muy afortunado, como te digo, de poder tener esos dos mundos operando simultáneamente. Y creo que esa es la manera en que mis diferentes residencias confluyen en mi trabajo. Pues fíjate que hemos estado viendo algunos de los ejemplos que nos platicas y también me gustaría que nos compartieras cuál crees que haya sido tu carta fuerte, o en este caso lo que te hizo, lo que te ha llevado a ganar ciertos galardones internacionales, World Design, y entonces la gente voltear a verte en un lugar que no es definitivamente tu lugar de origen, pero que ya eres un punto de referencia. ¿Tú cuál crees que haya sido esta pauta para que te dieran este premio? Yo creo que entrando a Estados Unidos hace 5 años, la parte más difícil era justamente el networking, la gente a la que conocía o no conocía. Y la manera de contrarrestar esto fue siempre para mí, o al menos la solución que yo encontré fue la de participar en cuantas competencias me fuera posible, ponerle todas las ganas, esforzarme, ya sabes, el doble, el triple para calificar o para al menos estar en el radar de la gente. Y rindió frutos, afortunadamente. Esta como hambre por participar siempre en este tipo de concursos me ha redituado mucho. Creo que mi carta fuerte tiene que ser esta disposición de trabajar quizá un poco más, ¿no? De dar como un paso extra para contrarrestar esta falta de redes, ¿no? Que tengo en Estados Unidos. En cuanto a proyectos, pues hay muchos proyectos que me son muy queridos. Siempre es como muy... Yo siempre he creído que mi proyecto favorito es el proyecto en el que estoy trabajando en el momento, ¿no? O sea, tienes que enamorarte de cada obra a la vez. Y digo, con todo y todo, por ejemplo, este proyecto con el que tuve la suerte de poder viajar a Taipei y de poder representar a México y a Estados Unidos, fue un proyecto al que accedí gracias a otro premio que gané en mi último año de la carrera, en mi último año de la maestría. Fui galardonado con un premio nacional en Estados Unidos, que me permitió trabajar con este teatro, que es un teatro muy, muy reconocido, de Triad Stage. Y gracias a eso, generar este proyecto, que después se convirtió en uno de mis proyectos como más emblemáticos, que la gente conoce más de mí, y que como te digo, me ha traído como muchas más satisfacciones. Oye, platícame ahora, por favor, ¿en qué crees que radique o cuál es tu opinión acerca de algún estilo que pueda tener ya el teatro mexicano? ¿Cómo ves tú la escena teatral mexicana en este sentido, como de innovar un poco, como de tener una propia identidad? Yo creo que la escena mexicana, tengo emociones encontradas al respecto. Por un lado, digo, evidentemente mi corazón está siempre como pegado a la escena mexicana. Me parece que sin duda hay muchísimo trabajo que se está haciendo en México en materia escenográfica, en World Stage Design, ahorita en Taipei, en Taiwán. México estuvo muy, muy bien reconocido. Ganamos, así limpiamos la casa, sacamos todos los premios. Entonces, hay una fuerza vital muy importante en la escena mexicana. Y evidentemente la escenografía mexicana como
como una fuerza no podría existir si no fuera por el teatro mexicano, que a su vez está explorando nuevas cosas, que está llenándose de nuevos dramaturgos, de nuevos directores, de nueva gente que tiene como un enfoque muy fresco, muy conceptual, muy, muy ambicioso hacia el teatro. Entonces, yo estoy muy, muy contento con la dirección que está tomando ahorita la escena mexicana, por ejemplo. Y ahora, cuéntame a ti personalmente, uh-huh. Josafat, compártenos, ¿qué es lo que te deja el hacer escenografías, el diseñar estas escenas, todo lo que envuelve, ajá. lo que los actores todavía no han desarrollado, pero muchas veces lo que más se nos queda grabado también al público? Pues hay mucho, sin duda, que yo obtengo de hacer escenografía. Yo juego con los actores y les digo que, bueno, como actores ellos tienen la posibilidad de representar a un personaje, ¿no? En una obra. Como director, se puede trabajar a todo, se puede ser todos los personajes a la vez, por así decirlo, ¿no? Si fuera un juego, diríamos que cuando tú eres un actor, tú juegas a ser una persona. Cuando tú eres el director, tú juegas a ser todas las personas. Uh-huh. Y cuando tú eres el escenógrafo, yo siempre he querido que juegas a ser todas las personas y el espacio al mismo tiempo. Entonces, es muy padre para mí poder generar momentos en la escena y poder siempre tener en cuenta los actores, la dirección y todo esto, y poderlo confluir en una sola comunidad, me es a mí como muy enriquecedor. No, bueno, pues me encanta, no lo pudiste haber dicho mejor, me encanta y me quedo con esto. Justamente lo primero que vemos cuando se abre el telón, cuando vemos una escena, es justamente este espacio, claro. un mundo que está frente a nosotros, que formando parte de nuestra realidad en ese momento, también es al mismo tiempo otra. Yo creo que es lo primero que se nos dice en una representación teatral. Te agradezco muchísimo que hayas Gracias estado con invitarme. Nosotros. Qué bueno tenerte acá, qué bueno que los éxitos sigan y... Que vengan muchísimos más. Muchas gracias, te agradezco. Muchísimas gracias, Josafat. Y nosotros volvemos del otro lado del estudio, no sin antes agradecerles, por favor, su preferencia en esta sección de Arte y Cultura en Noticiario Matutino. Le agradecemos a Josafat Reynoso que estuvo con nosotros. Y si quieren consultar redes sociales, recuerden, ahí está Al Pendiente. Él también lo pueden encontrar en Facebook. En las redes sociales también tiene página propia. Si necesitan algún contacto directo, se pueden contar con nosotros. Muchas gracias. Tania, muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, también a Josafat por platicarnos de su gran labor. Gracias a ambos. Que tengan un hermoso día. Y nosotros así cerramos ya este espacio informativo. Gracias. Que tengan un hermoso día. Disfrútenlo, por favor.